¿Qué quería? ¿Qué es un Estado libre asociado? Pues lo que tuvo Puerto Rico. Ustedes imaginan que Cataluña es un Estado, reconocido como Estado, que se asocia al Reino de España. Comparten el jefe del Estado, en este caso el rey, la política exterior, a pactar y negociar, la política militar, cuatro políticas globales y a partir de ahí ustedes el cupo vasco, como tienen los vascos. Eso es lo que quieren. Todas las ventajas, o como dicen en mi barrio de la Madalena, el momio, el momio de estar unido a un Estado medianamente fuerte, pero también tener los rasgos de manos libres para mis negocios y, sobre todo, para que no me metan mano los tribunales de Madrid por mis robos, escarnios y cohechos que estoy haciendo. Esos dos choques de trenes van por las posiciones irracionales. ¿Cuál es la salida de la nación catalana? Que empecemos a tener pasquines, el sentido de víctimas, que eso crea mártires, la torpeza cuando en otras cosas de Madrid. Mi opinión, por tanto, es que al final alguien con dos dedos de frente va a tener que decir, con el tiempo, con el cuero necesario, vamos a hablar del nuevo Estado español. Por eso lo del proceso constituyente. Hay que construir otra vez España. España lleva sin construirse yo no sé cuánto tiempo. Se quiso construir desde la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz llamó nación española no a la geografía que hay entre los Pirineos y las Canarias, llamó nación española al pueblo soberano español. Por eso, los que no estaban de acuerdo con la Constitución de Cádiz decían, muera, vivan las cadenas y muera la nación. Dirigidos por la Iglesia, entonces, dirigidos por la Iglesia, cuando los majos y majas madrileños y cordobeses traían al rey absoluto y decían, vivan las cadenas. Esa es la solución que yo le digo. En principio, esto termina consultando a la gente, pero con método. Si no, choque de trenes. Un choque de trenes, además, en el que van a pagar mucha gente. Perdonen si me he extendido, pero me pasa como al médico. Yo no puedo decirle, pues hago esto, si no tengo en cuenta lo que ha habido anteriormente.